Es común que algunas familias lleven una vida nómada por causas laborales de parte de los padres. Andrés llevaba este estilo de vida. El constante cambio de domicilio de su familia provocaron en él que no tuviera una vida medianamente normal, ya que las constantes mudanzas lograba que no consiguiera amigos fijos por mucho tiempo. Usualmente pasaba la mayoría del tiempo frente a la computadora, navegando por internet en diversos sitios de chat. Para él, era una excelente forma de conseguir algunos amigos estables, sin el temor de mudarse al día siguiente. Una noche, cuando todos dormían y reinaba la oscuridad en su casa, Andy se encontraba en el chat tratando de conseguir nuevos amigos. No obstante, en ese momento no había muchas personas en línea. Navegó por la web durante un par de horas y llegó el momento en que ya no podía mantener más sus ojos abiertos. Una sutil niebla nublaba su vista, víctima de mirar fijamente la pantalla durante mucho tiempo. Seguiré mañana, se dijo, y no fue hasta que decidió apagar la computadora cuando le llegó un nuevo mensaje por chat. Era una niña de tan solo 15 años, llamada Jennifer, según los datos de la pantalla. Andrés dudó en revisar el mensaje. Sin embargo, una lluvia de mensajes posteriores lo alertó. «Hola, ¿hay alguien ahí? Por favor, ¿estás ahí?». La primera impresión de Andrés fue dudar si realmente se trataba de una chica, porque esta persona tenía su webcam abierta. Sin embargo, solo se veía un recuadro en color negro. Tal vez tiene la cámara tapada o cubierta con algo, pensó el joven, y apresuradamente le contestó con un cordial saludo, esto con la esperanza de hacer una nueva amiga. Pero lo siguiente que la niña le respondió no fue precisamente lo que él esperaba. Hola, por favor, necesito ayuda. Por favor, ayuda. Necesito ayuda. No me ignores. Por favor, ayúdame. Como cualquier adolescente de su edad, Andrés comenzó a sentir un poco de miedo e incertidumbre, ya que era un poco inexplicable la forma en que la chica escribía los mensajes, uno tras otro rápidamente, como si sus respuestas estuvieran predeterminadas para solo copiar y pegar con velocidad. Andrés imaginó que esto tal vez solo era una broma, porque no era la primera ocasión en que intentaban hacerlo, así que tranquilamente preguntó a la joven si realmente se trataba de algo serio o solo una simple broma. Pero en cuanto su dedo apretó la tecla para enviar el mensaje, de manera extraña recibió aún más mensajes de parte de ella. No es broma, por favor ayúdame, estoy en problemas. Un tono de preocupación se hizo presente en Andrés. Él dudaba si realmente era verdad esta situación o solo una broma de mal gusto. Ya estaba muy cansado y con mucho sueño, pero la curiosidad fue más grande que él, así que se quedó por más tiempo en la computadora. Se puso a pensar detenidamente por un momento, pero finalmente comenzó a escribir nuevamente. Por favor, necesito que me digas la verdad. ¿Realmente es en serio? La respuesta de Jennifer no fue muy distinta a las anteriores. Créeme, esto no es una broma. Por favor, tienes que ayudarme. Realmente necesito ayuda. Andrés comenzó a sospechar que realmente se trataba de algo serio. Esto ya no parecía una broma, y eso lo atemorizaba un poco más de lo que ya estaba. Por Dios, ¿qué puedo hacer?, pensó una y otra vez, sin encontrar una respuesta para darle. Un poco nervioso, el joven preguntó en qué podía ayudarle, y como era de esperarse, ella respondió rápidamente: «Ayúdame, aquí está muy oscuro, por favor, ayúdame a encontrar la salida, por favor, sácame de aquí». «¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Dime cómo te ayudo», respondió Andrés. «Ayúdame a salir de aquí, no sé dónde estoy, por favor haz algo». Andrés sintió la impotencia de no saber qué hacer. Se sintió como un niño pequeño, esperando que mamá y papá resolvieran su asunto. Él no tenía un hermano al cual pedirle apoyo, y sabía que si acudía a sus padres, antes de ayudarlo, lo regañarían por despertarlos tan tarde. El joven comenzó a sentir el malestar de la desesperación. Pasaron unos segundos y Andrés logró calmarse. Colocó otra vez los dedos en el teclado y, sin mucha esperanza, cuestionó nuevamente a la joven: «Por favor, dame más detalles, dime qué hacer. ¿Quieres que llame a la policía o a alguien? Dime qué te puede ayudar». Parecía que ese mensaje dejó pensando a la joven, ya que en esta ocasión no contestó rápidamente como en las ocasiones anteriores. Pasaron un par de minutos y Andrés se encontraba en suspenso. Se quedó inmóvil esperando una respuesta, hasta que en su pantalla se reflejó el típico indicador de que al otro lado estaban escribiendo. Pero solo eso y nada más. El indicador quedó así por más de 2 minutos. Entonces, el mensaje llegó: «Si de verdad me quieres ayudar, por favor enciende las luces de tu cuarto». Andrés sintió un terror premonitorio, como cuando caminas por un callejón oscuro y sientes que alguien te va a hacer daño. Ese mismo sentimiento se clavó en su espalda. «¿Para qué? ¿En qué te puede ayudar eso?», preguntó el joven con justa razón. Pero Jennifer solo respondía que lo hiciera, que necesitaba ver su habitación. Tras varios mensajes de súplica por parte de ella, Andrés accedió a la petición. Esto a pesar de que el miedo le indicaba que apagara la computadora y se fuera a dormir. El sentimiento de culpa pudo más que su propio juicio. El joven se paró de su silla y, con la poca luz que iluminaba su pantalla, se acercó lentamente al interruptor de la luz. Francamente, era la primera vez que sentía el temor de encender las luces. Usualmente se siente temor de apagar la luz, pero en él esto era distinto, así que simplemente encendió su luz. Su habitación se iluminó. Todo parecía perfectamente normal, hasta que él se acercó a la pantalla de la computadora. Ahí fue cuando el verdadero horror se hizo presente. La cámara web de la joven ya no estaba totalmente en negro, estaba transmitiendo, pero no era la imagen de Jennifer, sino la imagen de Andrés. Él se miraba a sí mismo en el monitor. Aterrorizado, se dio cuenta que en la cámara web de Jennifer había algo extraño, algo distinto, algo que no podía comprender. La pared que se encontraba detrás de él era completamente diferente a la de su cuarto. En ella se encontraba una puerta negra. Andrés se congeló frente al monitor. Su cuerpo no reaccionaba ante ese hecho inexplicable. No fue sino hasta el siguiente mensaje de Jennifer, cuando Andrés ya no pudo resistirlo más. Por favor, abre la puerta. Estoy atrapada aquí. Ayúdame. En un acto inesperado, Andrés giró su cabeza. Su pared no reflejaba lo que él veía en el monitor. Regresó su mirada a la pantalla y la puerta seguía ahí. Mientras la joven le insistía mensaje tras mensaje que por favor la dejara libre. Andrés no aguantó más. Cerró su computadora de un golpe y, como un niño asustado, corrió hacia la habitación de sus padres. Extrañados, sus padres preguntaron qué ocurría, pero Andrés solo se limitó a decir que había visto algo aterrador por internet. Después de aquel aterrador suceso, Andrés ya no utilizaba la computadora como hasta antes lo había hecho. Incluso su uso fue disminuyendo drásticamente. Eventualmente, sus padres tenían que mudarse otra vez, lo cual no incomodó al joven en lo absoluto. Pero hasta la fecha, Andrés se sigue preguntando qué hubiera pasado de haber permanecido más tiempo ahí. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera abierto esa puerta? ¿O quién o qué era esa joven llamada Jennifer? Y si aún sigue ahí, encerrada tras esa puerta negra. Hola, lo prometido es deuda. He aquí la historia rezagada de tu canal de terror El Sótano, La Puerta. Y ahora, es momento de presentar una nueva historia original del Sótano. Detrás del cristal. Espérala muy pronto. Muchas gracias. Y recuerda, duerme si puedes.